When something happens to your car, you might say, "No! My car!" But what you really need to say is something that can actually help. Like a good neighbor, State Farm is there. And just like that, State Farm is there to help you file your claim right on the State Farm mobile app. So, just remember, like a good neighbor, State Farm is there. State Farm, Bloomington, Illinois. ¿Usted tiene un hijo autista y cree que pueda arreglar documentos? Ya le damos la respuesta. Bienvenidos a este bonito día. Qué bueno que nos esté acompañando. La verdad es que nos encanta tenerlo aquí en el programa. Tenemos un programa muy, muy especial, con muy buenas historias. Me acompaña Luis Garibay. Luis Garibay, ¿cómo te pinta la vida? Contento y feliz, Chiqui Baby. Y mi frase que siempre voy a repetir, así esté mal, todo está bien, Chiqui Baby. Así de simple. Bueno, una enfermera acaba de decir y ha llamado la atención que existe la mirada de la muerte. No se asuste. Existe la mirada de la muerte en una persona. Quiere decir que es como cuando uno se va a morir, un doctor, por ejemplo, una enfermera, ¿sabría que este momento podría llegar? Se lo voy a contar más adelante. Tranquila, serenidad, paciencia. A ver, Tomás, ¿tú qué nos traes? Chiqui Baby, a cada santo se le llega su fiestecita. Un famoso actor de Netflix, muy famoso, Chiqui Baby, fue declarado culpable y condenado a prisión por acoso sexual. No vas a creer de quién se trata, te lo cuento más adelante, Chiqui Baby. Me encanta la idea. Además, se viraliza el video de una mujer con su esposo y la amante. Y todo queda en vivo para que la gente se entere de sus trapitos al sol. Ya le contamos el chisme más adelantito, pero antes quiero preguntarle a usted, si tuviera que elegir entre comer, dormir o tener un orgasmo, ¿cuál sería su prioridad? Bueno, le preguntaron a hombres y mujeres y la respuesta se la tenemos al regresar aquí mismito en el show de Chiqui Baby. El show de Chiqui Baby. De costa a costa, de norte a sur, escuchas a tu Chiqui Baby. Chiqui Baby. Arrancamos, mis amores, con un dato muy interesante y con un tema pues bastante íntimo. Yo sé que estoy empezando un poco fuerte, pero bueno, hay que empezar bien la semana. Ajá. Oigan, le preguntan a las mujeres, ¿qué prefieres tú? ¿Tener un orgasmo o dormir bien, ¿no? O sea, si tuvieras que elegir uno de los dos. No me vengan a decir que si tienes un orgasmo después puedes dormir bien. No. Le dieron a elegir. Y 8 de cada 10 mujeres dijimos, porque me uno, que prefieres dormir. 8 de cada 10 mujeres prefieren dormir bien, Chiqui Baby, en vez de un orgasmo. Oye, compañera, entonces realmente en el orgasmo no disfrutan, no lo gozan como nosotros pensamos, son buenas para fingir entonces, compañera. Pues no necesariamente es que finjamos, pero yo siento que las mujeres tenemos que estar en el momento adecuado, con el ambiente adecuado, sentirnos bien psicológicamente y anímicamente para poder tener un orgasmo. Entonces, si tú me dices, Chiqui Baby, si tú estás muy cansada, te digo muy cansada, ¿no? Y te dan la opción. Es más, yo te voy a decir, yo primero pongo dormir, después comer y después un orgasmo. Wow, no, pensamos diferente. En ese orden. Pensamos totalmente diferente, pero comer, bueno. Dormir y al revés. Dormir, comer. O sea, yo puedo irme a dormir sin comer. Eso no tengo ningún problema. Prefiero dormir si estoy muy cansada que comer. Eso sin duda. Y sin cuchiplancheo también. Yo necesito estar al 100%. Si lo voy a hacer, lo voy a hacer bien. A medias no. Cada uno tiene su ritmo, Chiqui Baby. Si con ese ritmo tú y tu pareja están de acuerdo, pues están felices. Hay otro que tienen, como Tomás, por ejemplo. Sí, él es muy, muy, muy caliente, ¿no? Muy ardiente. Entonces, él no puede poner el dormir o el comer primero, ¿no? Hay gente diferente. Soy una bestia. Oye, pero me llama mucho la atención que entonces le preguntan a las mujeres. 8 de cada 10 prefieren dormir que tener un orgasmo. Pero, ¿cuál es el resultado de los hombres? Se lo decimos al regresar. El show de Chiqui Baby. Aquí tenemos licenciatura en... Pero se nos fue un dato importante, peruano. El show de Chiqui Baby. A ver, yo primero quiero preguntarles. A ver, Tomás. Si tú tienes la opción de dormir, comer o cuchiplanchar, ¿qué sería lo primero? Cuchiplanchar. Sin duda. ¿Después? Claro, compañera. ¿Después? ¿Después? Después comer. ¿Y después? Dormir, al último. Dormir. O sea, puedes estar ojeroso, te vale gorro. Es que, compañera, yo te aseguro... Uh-huh.
que después de echarme un buen agarrón, después de comer bien, voy a dormir como bebé aunque duerma 4 horas, Chiqui Baby. Claro. Bueno, eso es buen punto, porque siempre dicen que después de un orgasmo, Luis, te da hambre. Ahora, ¿tú cuál sería tu orden, Luis? Yo, Chiqui Baby, primero leer, ¿no? Primero leer, luego comer, luego dormir, y si alcanza tiempo, pues para lo otro, ¿no? Si alcanza tiempo. Ya ves. Tú y yo somos similares. Aburrido. Los intelectuales del show. Ay, cálmate, tú intelectual, cálmate. Pero Chiqui Baby, a mí me llama la atención algo y no quiero quitar el dedo del renglón. La gente frígida pudiera ser, Garibay, o gente que no tiene el deseo sexual. No es frígida, no inventes. Sale con una frase inventada en su cabecita donde dice: yo prefiero hacerlo bien, aunque sea poco. ¿Bien para quién, Chiqui? Bien en tu cabeza nomás, en tu mundo. Para mí, para mi marido. Porque le preguntan a los hombres y lo son unos animales. La mitad dice que prefiere dormir y la otra mitad sí prefiere cuchi planchado. No, pero no me entiendes, porque, o sea, tú dices que es bien, pero, o sea, ¿quién es el juez que lo calificó que está bien? Si tú le preguntas a tu marido y si le gustó, si te dice que no, cállate, es el fin del mundo. No, pero yo sé cuándo le eché ganitas y cuándo no. Es a lo que me refiero. ¿Es su obligación? Echarle ganitas por lo menos 3 veces a la semana. Su obligación. Bueno, sí, 3 veces a la semana, sí, más o menos. Por lo menos. Usted no me ande dando órdenes a mí. Bueno. Ahora resulta. El show de Chiqui Baby. Alexa, pon el show más perrón de la radio. Now playing Chiqui Baby. Óyeme, quiero que me platiques lo que sucedió con este video que se ha viralizado que nos compartiste, Tomás, de una mujer que agarra a su marido con las manos en la masa. Pues mira, no sé si tanto lo agarra con las manos en la masa. Llega una sorpresa inesperada. Este hombre cae al hospital, Chiqui Baby, y tiene que estar hospitalizado por tiempo indefinido. ¿Y qué es lo que hace la pareja cuando el esposo está ahí? Pues está al pendiente, Chiqui Baby, ¿verdad? Uh-huh. Durmiendo con él, muchos mal dormidos porque estás en una silla, con tal de estar al pendiente del marido. ¡Ándale! Que llega la amante. La amante del vato, porque el tipo no le había llevado dinero. Escucha el audio, ahí te va, escucha el audio. Amante a visitar a mi esposo, porque pues le hace falta el cheque al amante y pues tiene que venir. Y allá mi esposo, yo lo estoy cuidando, pero pues mi esposo le hace falta al amante, ¿cómo ven? Ahí coméntenme a ver qué es lo que tengo que hacer. ¿Lo tengo que seguir cuidando o aquí que el amante lo cuide porque al amante le hace falta el cheque? Para que le den para los bastardos que tiene con mi esposo. Para que le den para los bastardos que tiene con mi esposo. Estoy cuidando a mi esposo, me vengo aquí a desvelar, estarme en una silla donde uno no duerme. Pero aquí miren la princesa, bien elegante, bien Catrina, todo. Bien Catrina aquí la princesa. La señora indignadísima, el tipo en la cama del hospital y la amante con una desfachatez peruano, tranquila la doña. Y dice la señora, ¿qué debo hacer? Era la pregunta de la señora. ¿Qué me recomiendan que haga? Les pregunto a ustedes. Bueno, yo creo, Chiqui Baby, que si ya hay una relación, si ya incluso ella reconoce que hay una relación, obviamente le corresponde al amante también. Esa es mi opinión. Oye, lo que me llama más la atención es de que ya no hay niveles. O sea, antes eran los influencers que hacían el live y daban a conocer lo que estaban pasando en sus vidas. Ahora todo mundo, la tía, la comadre, la vecina. Hacen su show. De verdad. Estaba la de la otra señora que, bueno, fue que estaba ya vendiendo como ropa y luego que mandó el mensaje porque el marido le iba a golpear, que pues eso lo utilizó bien. Pero ya otra, ya cualquier cosa sacan el celular y empiezan a grabar. Yo, si hubiera sido. Qué valor, siendo algo tan personal, ¿no? Sí, si yo hubiera sido la doña, yo primero corro la amante, Chiqui Baby, y luego desconecto la cama del esposo. Es lo que yo hubiera hecho, Chiqui Baby. Mínimo. Yo no lo perdonaba, sin duda. El show de Chiqui Baby. Siempre los primeros en el mundo del espectáculo. El show de tu Chiqui Baby. Mis amores, después de muchas especulaciones, pues, ¿qué le cuento? Mayeli Alonso, la ex de Lupillo Rivera, está embarazada. Así como lo escuchas, y bueno, no sé, pero me parece como mucha coincidencia todo esto de que Lupillo esté en la casa de los famosos. Mayeli estuvo, pues ya desde hace varios meses, en una relación bastante formal con el boxeador, el Destroyer, Andy Ruiz. Y pues ahora acaban de confirmar que viene bebé en el verano del 2024. ¿Cómo ves, Tomás? Bien, de manera extraoficial, el corresponsal en Los Ángeles del programa número 1 que se llama Siéntese Quien Pueda,
Shai Gutiérrez fue quien primero lo filtró de forma extraoficial, compañera, pero ni tardos ni perezosos, tanto Andy Ruiz como Mayeli ya lo publicaron de forma oficial y ya mostró la pancita. Te digo algo, me siento mal por Lupillo, Chiqui Baby. ¿Por qué te sientes mal? Porque en la casa de los famosos, ya ves que uno se sincera cuando te olvidas un ratito de las cámaras, y él dijo que el amor de su vida sigue siendo Mayeli. Y dijo, si la oportunidad se presentara y rehiciéramos nuestra vida, ahí me quedo para siempre. Cuando se entere, compañera, no le va a caer nada bien. Pero pues bueno. Yo creo que no. Recordemos que Mayeli tiene dos hijos, el Rey y Lupita, con Lupillo. No sé exactamente cuántos hijos tenía Andy Ruiz, pero sé que tenía hijos con su anterior pareja. Sí, sí, sí. Me parece que cuatro, Chiqui Baby. Digo, a su corta edad, 34 años contra los 39 de Mayeli, pero creo que tenía cuatro hijos biológicos, pero bueno. La familia sigue creciendo. Oye, pero sí se esperó, porque tú dijiste pancita y ya es tremenda panzota. Tremenda. Porque si tú vas a dar a luz en junio, es que el bebé, o sea, ella ya tiene 7 meses. Sí, o sea, seis, lo dieron a conocer tarde. Sí, sí, pero, sí. Pero bueno, a mí me dio gusto la noticia por Mayeli. A veces este tipo de cosas que pasan en la vida son enseñanzas y lecciones y a lo mejor... no sé, mensaje de que Andy Ruiz es su verdadero amor. Por otro lado, Héctor Parra, el actor, sentenciado a más años de cárcel. No lo va a creer. El show de Chiqui Baby. Siempre los primeros en el mundo del espectáculo. El show de tu Chiqui Baby. ¿Estás escuchando el show de tu Chiqui Baby? Pues mis amores, Héctor Parra, este actor que ya estaba dentro de la cárcel, que ya ha cumplido 3 años de estar en una cárcel, primeramente porque, bueno, su hija más chica, Alexa Hoffman, hija de Ginny Hoffman, pues lo acusó, ¿no?, de haber pasado por abuso sexual por parte de su padre. Obviamente él fue sentenciado, pero él no fue sentenciado por abuso sexual en ese momento, fue sentenciado por tráfico sexual. Entonces él ya estaba cumpliendo una condena de 10 años, a lo que ahora se le sumaron 3 años con 10 meses, pero ahora sí por abuso sexual. Y esto es porque se presentaron muestras y pruebas que nosotros ya habíamos comentado en el show hace unos días. Alguna gente erróneamente piensa que son 10 más, pero no, en total se modificó a 13 años, Chiqui Baby, con 10 meses, como lo mencionas. Yo te digo algo, Chiqui Baby, sigo pensando que él es una víctima de las circunstancias, pero... yo no vi las pruebas. Mira, yo la verdad es que todo es posible en la viña del Señor, pero había cosas, acciones raras de parte de un padre. Tú no le tatúas, no le rayas la nalga a tu hija, tú no te metes a bañar desnudo con una niña que no tiene 2 años, ¿me entiendes? Es una niña ya más grande. O sea, eran varias cosas y no necesitamos pruebas de videos de abuso sexual para darnos cuenta que sí estaban pasando cosas extrañas. No, ahora lo siento mucho por la más grandecita, que ella cree a ciegas en su papá. Le ha echado muchas ganas, compañera, pero pues sí, ya la juez vio varias veces los videos, Chiqui Baby, con la pena, pero se va a echar 13 años y 10 que meses. Ahora serían 10, solamente serían 10, porque sí. Recordemos que ya lleva 3 por ahora y se los van a tomar en cuenta. Exacto. Así que, pero muy triste, una situación muy triste, sin duda. El show de Chiqui Baby. Mantente informado con lo último en inmigración. Aquí en el show de tu Chiqui Baby. Estás escuchando el show de tu Chiqui Baby. Este es nuestro segmento de inmigración. Mi querido Tommy Fernández, aquí al programa llegó un mensaje de una de nuestros radioescuchas del show de Chiqui Baby en relación a inmigración. Ella dice que tiene un niño autista. A ver, más bien, léolo tú. A ver, di que a la sala de redacción porque se oye más perrón. El mensaje dice así. Chiqui Baby, mi niño tiene autismo. Un autismo leve y he escuchado que mediante esto uno tiene la posibilidad de arreglar papeles. ¿Qué tan cierto es esto, abogado? Me encanta la pregunta. Muchas personas están en la misma situación. Y la clave para poder aplicar por algo que se llama una acción diferida de parte de inmigración que te da un permiso de trabajo y estadía legal, protección contra la deportación por 2 años. Es bueno el beneficio. Es poder demostrar que la persona sufre de algún tipo de deshabilidad. Y hoy en día, tú le puedes pedir a tu doctor que te dé una carta que tú, tu hijo, tu familiar, la persona enferma, tiene alguna deshabilidad
Y esa es la clave para hacer el argumento con inmigración y ganar el caso. Esto aplica únicamente si el niño, digamos, tuvo esto al nacer, o también puede aplicar si el niño tuvo un accidente y el niño depende de alguien que lo cuide porque no se puede valer por sí solo. Sí, mira, esto depende de la condición médica actual. ¿Verdad? Muchas personas, bueno, nacieron bien y de repente vienen los problemas y están hospitalizados, necesitan cirugía, necesitan tratamiento. Así que realmente no depende de cuándo pasó. Lo que sí tenemos que tener cuidado es que no esté curado, ¿verdad? Porque si ya está bien la persona, entonces ¿qué se le va a argumentar a inmigración? Claro. La idea es que actualmente esté sufriendo y ese sufrimiento es el argumento que le da peso a que aprueben la acción diferida. Me imagino que hay gente que tiene muchas preguntas sobre esto, abogado, y tienen que saber cuál es el primer paso. Para hacerle la pregunta a usted, ¿cuál es el primer paso para comenzar con un trámite de estos? ¿A dónde le pueden llamar? Le pueden llamar al 888-578-2276. Lo repito, 888-578-2276. Eso. ¡Gracias, abogado! ¡Un abrazo! El show de Chiqui Baby. What's up? Comunícate directamente a WhatsApp de Chiqui Baby y sé parte del show. 323-690-3557. 323-690-3557. What's up? Oye, se pasan de lanza allá en México. Cuéntame la historia, Tommy, de esta señora que se agarró del chongo con el taxista porque aparentemente iba muy lento. Peruano, yo quiero que ponga particular atención porque sí, usted luego toma partido equivocado, ¿eh? A ver. Esta mujer se levanta tarde, va corriendo, obviamente para llegar a su destino, agarra un taxi, le exige al taxista que vaya más a prisa. Y él obviamente, pues por no arriesgar su trabajo, su chamba, su vehículo, no. Y la mujer dice, si no le aceleras, voy a armar un escándalo y te voy a acusar de que me estabas acosando. Jamás se dio cuenta que él la iba grabando, compañera. Entonces, aquí donde yo digo, ¿a quién le creemos después, señor Garibay? En la grabación no hay ningún tipo de acoso del tipo, porque si va despacio, Chiqui Baby. Imagínate, un taxista, y en México, tiene que... yo no creo que haya un taxista que vaya despacio en México, para empezar por ahí, ¿no? Entonces, ¿iba despacio con intención de algo? No, pero a lo mejor había tráfico. Sí, no, él iba a la velocidad normal. Ella llevaba prisa porque la grabación se ve que le dice que le apresurara, pues vete porque llevo prisa, decía ella. Y le dice, si no lo haces, te voy a acusar que me estás acosando. Ok. Bueno. Es ahí lo triste de este movimiento Me Too, que en muchas ocasiones se empoderan, genera el movimiento. Pues. No, el movimiento Me Too nace de que las mujeres no nos quedemos calladas y que hablemos cuando somos acosadas. Y estoy completamente de acuerdo con este. Pero hay algunas prietitos en el arroz o piedritas en el camino que se aprovechan y abusan de esta situación. Y ahí lo estamos viendo. Y echan a perder el movimiento, compañera. Claro, que es tan bonito y que es a favor de las víctimas. Ahora, al regresar, quiero tocar un tema similar con un personaje que usted conoce muy bien y que ahora va a ir a la cárcel por acoso. Ya le contamos. El show de Chiqui Baby. Siempre los primeros en el mundo del espectáculo. Siempre. El show de tu Chiqui Baby. Mis amores, vamos directamente a hablar de este protagonista de la gran serie del calamar o Squid Game, que ha sido hasta el momento una de las más exitosas que ha hecho Netflix a nivel internacional en diferentes idiomas, que está un poco sangrienta y demás porque pues era de que se mataban, ¿no? Estaba bastante fuerte. El gran ganador fue un viejito, ¿verdad? De esta serie. Pues un actor al final del día, ¿no, Tomás? Que ahora está en broncas legales y va a ir al bote. Exactamente. Tú recordarás, peruano, el viejito que a final de cuentas, cuando termina la serie, es quien realmente organizó todo porque le encantaba la adrenalina, de nombre Oh Jong-soo, Chiqui Baby. Oh Jong-soo. Bueno, pues resulta, y fíjate que es bueno analizar las leyes de otros países en cuanto al acoso. Una de las actrices de esta serie lo acusó de que le agarró la mano y le besó la mejilla sin su permiso. Que a mí no se me hace gran cosa, Chiqui Baby. Le agarró la mano y le besó la mejilla. Le mete la denuncia, compañera, y este fin de semana, el viernes para ser más preciso, sale la sentencia y que me lo encuentran culpable al viejito. Casi 80 años. Va a ir 8 meses a prisión, señor Garibay.
2 años en libertad condicional y tiene que tomar 40 horas de educación sobre violencia sexual. ¿Qué le parece? Es Luis lo que te digo, lo que te digo, que a veces ya estamos exagerando. Y te lo digo yo como mujer, que a veces aquí en este show me tachan de feminista. No, pero es que igual, volvemos un poco. Hay mujeres que un beso en la mejilla pues no significa nada, ¿verdad? Que le digan un piropo subido de tono no significa nada. Y hay otras que sí pueden sentirlo ofensivo, ¿no? O sea, es una línea muy delicada, Chiqui Baby. Pero sí, estamos llegando a ese punto, ¿no? Que ya da miedo siquiera mirar a una mujer, ¿no? Pero tendré que aplicar para los dos lados, Garibay. Tendré que aplicar para los dos lados, porque de repente el acoso... O las cosas sí vienen del otro lado. Por ejemplo, lo que hablábamos en el segmento pasado, la morra tendría que ir a prisión por lo que dice al taxista. Claro. No, es que esto de empoderar a la mujer, y estamos viéndolo, no soluciona nada, ¿eh? Lo que está haciendo es crear más problemas, más diferencia, más distancia, más conflicto entre el hombre y la mujer. Así de claro se lo digo. Muy amable. Ya regreso. Bueno, que le vaya bien. El show de Chiqui Baby. Aquí tenemos licenciatura en mitote. El show de Chiqui Baby. Toteros. Oigan, pues déjenme decirle que ya empezamos la cosa con Capri Blue, de llevarla a las clasecitas y demás. Y yo me empecé a dar cuenta que Capri le gusta mucho ir al parque, ¿no? Le gusta ir mucho a jugar a los parques al aire libre. Y entonces ella empezó a hacer algo que me llamó mucho la atención, que ella se iba a la bardita de cemento. Ajá. Que es el contorno de donde uno está, y se sube y camina por arriba de la... No sé cómo ustedes le llaman, una bardita, ¿no? Como un murito de concreto, okay, que va alrededor del parque, y entonces ella le da por piecito ir... se ha caído, pero pues es bajito, ¿no? Uh-huh. Pero entonces dije, oye, la voy a llevar a una clase de gimnasia a ver si le gusta. Oye, claro. ¿Que le ha gustado la clase de gimnasia a la Capri Blue? ¿En serio? Le ha gustado, y obviamente pues es muy chiquita, no la van a poner a hacer marometas todavía y demás, pero hay una sección para niños muy pequeñitos, toddlers, como es ella. Pero me llama mucho la atención que a ella le gustó bastante, y cuando ve a las niñas más grandecitas, que ya están en el colchón y en la barra y en el caballo y demás, ella como que le llama la atención. Y bueno, me da gusto que yo pueda llevarla a hacer algo que le guste, porque yo me acuerdo... Y yo lo tengo bien enterrado en el corazón, que yo le decía a mi mamá que yo quería hacer gimnasia olímpica. Y a huevo me metió al ballet, y a mí me chocaba el ballet. Porque el ballet era como más... Pero me parecía tan aburrido el ballet. De verdad. Y entonces, mamá, le digo, es que yo quiero ir a la gimnasia olímpica. No, no te voy a llevar, porque se les hace el cuerpo muy feo. ¿Qué tal la chocorro? O sea, obviamente pero sí. Pero es verdad, ¿no? Pero es verdad. Bueno, lo que pasa es que ya cuando te haces profesional, pues sí, hay ciertas cosas que suceden con los cuerpos de las gimnastas. Pero esto lo vas a hacer como por una disciplina, por un gusto que le guste a la niña, porque disfrute la niña. Pero no porque se le vaya a hacer el cuerpo de gimnasta. Pero bueno, puede ser. Usted no está para saberlo, pero yo también, mi hija, yo tenía la ilusión de que le gustara la gimnasia. La gimnasia. No, y esta le gustaba. ¿Usted también quería ser gimnasta entonces? No, pero como que se me hacía tierno para una niña. No, a esta le gustaba más tragar palomitas y ver películas. Eso le gustaba. Regresamos con un buen acto que hizo Peso Pluma, el artista del momento. El show de Chiqui Baby. Siempre los primeros en el mundo del espectáculo. El show de tu Chiqui Baby. Oigan, mis amores, la verdad es que Peso Pluma está en su mejor momento. Un artista que la verdad hace unos años pues nadie sabía de él, y ahorita está en los cuernos de la luna. A través de la revista Rolling Stone esta semana pasada pues nos enteramos que efectivamente no ha estado en un centro de rehabilitación, de menos es lo que ellos como equipo quieren informar. Y se ve que el chavo pues está trabajando en nueva música, y tuvo un detalle en una reciente presentación muy bonito con uno de sus fans, y quiero que les platique esto más. Esto pasó en Austin, Texas, Chiqui Baby. Nada más quiero arreglar una parte de lo que dijiste. Dice, hace algunos años nadie sabía de él. Creo que no sabíamos nosotros, ya los rucos. Porque los chamacos, bueno, ya tienen años siguiéndolo. Porque yo de Eslabón Armado sabía hace unos años. Y de Peso Pluma nadie ni me lo mencionaba. Sí, y ahora resulta que Eslabón Armado es famoso desde Ella Baila Sola. Eso es mentira. No, claro. Pero te digo, mira, yo tengo un equipo de fútbol, Chiqui Baby, de jóvenes de 17 años, desde hace como 3 años, que se llama Peso Pluma. Y yo ni siquiera sabía ni por qué, ¿verdad? Pero bueno, se popularizó recientemente el compa. Y la fanaticada, un jovencito, Garibay, de 19 años, compró su boleto para su concierto en Austin. Y llegó
19 horas antes del concierto. Ahí se durmió, pero bueno, porque quería ser el primero en entrar, ya con boleto en mano, numerado. Pero le avisan a Peso Pluma lo que había hecho este fanático y tiene el gesto de tráiganmelo para acá y lo mete al camerino peruano y se pone a platicar con él como 40 minutos. Qué chido, ¿no? Qué buen gesto. Qué bueno. Aunque yo me he vuelto un poco incrédulo de esas cosas. Yo, obviamente, ahora tienen que llamar la atención mucho los artistas y sin duda, si yo fuera productor de Peso Pluma, armaría todo ese tipo de cosas, Chiqui Baby. No mandaría a una muchacha que se pase 4 días ahí antes del concierto y luego va a venir Tomás a comentar la nota y etcétera, ¿no? Yo creo que hay muchísimo de eso ahora, ¿no? Armar las cosas para llamar la atención. Disculpe. Eres un patán. Bueno, yo no peruano, dudo que haya cosas peruano, así armadas para que la imagen del artista mejore y demás. Hay muchas cosas que sí pueden, o sea, eso se llama equipo de relaciones públicas, pero también hay otras cosas que no vemos de artistas que sí hacen por sus fanáticos y eso es digno de aplaudirse, sin duda. El show de Chiqui Baby. Siempre los primeros en el mundo del espectáculo. El show de tu Chiqui Baby. Estás escuchando el show de tu Chiqui Baby, mis amores. ¿Cómo están? Qué gusto saludarles. Y bueno, pues esta última semana también una de las mujeres o actrices que dio mucho de qué hablar fue lamentada Thalí García, otra desconocida a mis ojos, porque ella, sí, pues, aparentemente muy conocida, salía en El Señor de los Cielos y demás. Pero tampoco soy yo como que la experta en novelas, entonces pues ni para qué digo nada, ¿va? Pero muy bonita la Thalí García, que me dicen es más influencer que nada, y la meten a la Casa de los Famosos. Sale mal de la Casa de los Famosos porque, pues bueno, despotricó a Telemundo y obviamente pues ahora dan a conocer que efectivamente ya no participará en El Señor de los Cielos. ¿Cómo la ves? A mí me parece bien, Chiqui Baby. Ella vive en su realidad. Hizo este live donde despotricó a todo el mundo, rompió esta notificación que le dieron en vivo diciendo vamos a hacer que esto no pasó, páguenme mi dinero y bla bla bla, amenazando a la empresa, compañera. Y tú sabes bien que una empresa tan fuerte para tomar una decisión como esta tiene que estar bien asesorado y seguro lo que está haciendo. Ella violó una cantidad de reglas que había en ese contrato que tenía y que con su panza lo coma. Es una vieja berrinchuda, Chiqui Baby. Yo vi me dicen todo. Que tiene un carácter, me dicen que tiene un carácter muy fuerte, muy que es media difícil, bipolar y demás. Y bueno, su salida pues fue bastante sorpresiva. Pero indudablemente este tipo de cosas en la industria suceden. Y después de pues de hablar tan mal de ciertos personajes y de la cadena, pues obviamente, pues cómo le van a dar chamba, honestamente. Pero qué vergüenza, ¿no? Qué vergüenza que los comunicadores tengan que quedarse callados y proteger a las empresas, ¿no? O sea, es una persona, Chiqui Baby, que se está quejando, que está plateando sus quejas de la experiencia que vivió. Y aquí salimos a tomar parte de las empresas nosotros, ¿no? Pero, habla con desconocimiento. Nos mandó un mensaje al grupo Chiqui Baby donde dice, mira, que la drogaron. Peruano, la secuestraron. No es así. Te voy a decir qué pasó. Ese día, peruano, por berrinchuda que es, no quiso comer en todo el día porque nadie de los habitantes le cocinó algo que fuera gluten free. No comió por sus calzones. Y el medicamento que tiene que tomar le cae en el estómago vacío. Obviamente tiene una reacción distinta. A decir, me drogaron es muy delicado, Chiqui Baby. Pudieron haberle dado una pastilla, pero ya decir drogar es como exagerarle. Como aquí César Muñoz, que le pone mucha crema a los tacos, sí, ¿no? Boost Mobile tiene una gran oferta para que aproveches tu reembolso de impuestos al máximo y te mantengas conectado. Al cambiarte a Boost, recibe un 50% de descuento en tu primer mes de datos ilimitados. O, con un plan ilimitado de $40, llévate un Samsung Galaxy A15 5G por $39.99. Obtén los mejores teléfonos en las redes 5G más grandes del país. Con Boost Mobile, cambiarse es fácil. Solo visita BoostMobile.com. Boost Mobile, sin miedo al éxito. Para clientes nuevos y solamente en línea, requiere AutoPay. 50% de descuento en el primer mes requiere un plan de $25 al mes. Aplican otras restricciones. Visita BoostMobile.com para detalles. Pero, gordo, peruano. ¿Está gordo? No, que me cae gordo. Ah, pero yo sí pensé que está gordo. Pero sí estoy engordado. Aquí tenemos licenciatura en mitote. El show de Chiqui Baby. Oigan, la verdad que esto me genera mucha tristeza, ¿no? Yo sé que nadie nos queremos morir, ni nadie queremos pensar en que ese día va a llegar, pero va a llegar, ¿ah? Y sí me genera mucha tristeza que uno pueda morir solo. Que uno pueda morir sin que nadie te vaya y te vele y te llore, ¿no? Que no tengas, aunque sea tus hijos, tu esposa. Ya no, ni siquiera es un funeral como el de Juan Gabriel o el de José José, ¿me entiendes? Pero este viejito guardó todos sus ahorros para hacer su funeral y nadie fue al funeral. No. ¿O no es?
¿En serio? Sí, muy, muy, muy triste. En Hidalgo, ¿no? Y hay mucha gente. Ojo, de repente el papá nuestro o un tío nuestro, un abuelito, está en esta situación. Escuche bien. Este abuelito en Hidalgo ahorró eso de dinero que le da la pensión bienestar de López Obrador y todo, para pagarse su propio funeral. Él solito fue ahorrando el poquito dinero para... Ahora, ¿qué pasó? Que cuando sucedió lo del funeral, nadie, ningún familiar, llegó para darle el último adiós, ¿no? Ahora, compañera, la nota dice tal cual, ¿no? El señor ahorró de su pensión para su funeral y nadie llegó y todos decimos, ¡ay, qué hojaldras! Pero no sabemos por qué no fueron, Chiqui Baby. A lo mejor el señor no era una pedita en dulce también. También, pero creo que este es un buen tema porque yo creo que especialmente en nuestra cultura no queremos prepararnos para ese momento. Yo quiero preguntarles a ustedes si ya a estas alturas, porque ya no somos jovencitos, ¿tienen un plan, tienen dinero guardado para eso o incluso tienen un paquete ya listo para que cuando petateen no le dejen a la familia hacer el car wash? Sí. Porque, oye, eso está de dar pena. Ya volvemos. Tacaño. Comunícate directamente. WhatsApp. Y sé parte del show. 323-690-3557. 323-690-3557. WhatsApp. Mis amores hermosos, ¿cómo están? Espero que maravillosos. Oigan, estamos hablando de los funerales. No, yo sé que es un tema que no queremos tocar, señora, siéntese. Tenemos que hablar de este tema. Yo quiero preguntarle aquí a mis compañeros si, y no me vayan a salir con que hoy sí, yo ya tengo, porque estoy seguro que ninguno de ustedes tiene un plan ya para su muerte. A ver, César. Claro, Chiqui Baby, yo tengo testamento. A estas alturas del partido, que estoy a punto de cumplir 49 años la próxima semana, tengo testamento. Mis principales herederos son mis perrijos, mis bendiciones, o Sebastián, por supuesto. Ridiculous. Después mi mamá. Y tengo mi funeral pagado por adelantado. Te lo prometo, Chiqui Baby. No, ¿dónde te van a enterrar? ¿Dónde te van a enterrar? Pues en un cementerio aquí en Hollywood, seguramente, cerca de West. Ay, sí, Hollywood Forever. Al lado de Michael Jackson. Al lado de Marilyn Monroe. Al lado de Marilyn Monroe. ¿Tú, Tomás? Yo, compañera, tengo muy poquito guardado, pero yo ya les dije a mis hijos que sea lo más barato, que me cremen, Chiqui Baby, que le den una porción a cada uno y que hagan lo que se les pegue su gana con las cenizas. Si se quieren dar un pase, si las quieren tirar al mar... Lo que quieran, chiquillos. Lo más barato posible. Ahora, Luis, tú eres el más grande aquí. Sí, ya. Tú ya has pensado que pudieras... Yo estoy cerca. Tú eres el que más cerca estás. Ya hueles a muerto, pero... Ya hice el hoyo, ya. Está el hoyo abierto. No, pues yo que me metan así como en una pizza, Chiqui Baby, al crematorio, ¿no? Para que... A hornear. Sí, como Tomás, sí. Que me como una... Así, no. Pero sí ya lo tienes por escrito. O sea, me refiero a no. O sea, yo sé que quiero que me tiren en el mar, por ejemplo, cerca de donde mi papá. Y Gerardo ya lo sabe, pero yo no tengo un servicio fúnebre. Ahí donde tiraron a Bin Laden, ¿no? En el mar ahí. En el mar también, Chiqui Baby. Bin Laden, no manches, sí. Bin Laden, no manches. Pues es verdad, Chiqui Baby. Sí, bueno, creo que es importante prepararnos, porque sí se me hace muy injusto que a veces nosotros mismos nos preocupamos por tantas cosas en la vida y no nos preocupamos por ese último adiós. No hay que dejárselo a nuestros seres queridos. A veces somos una carga. A mí que hay nos que quiere vender planeadito. Algo, Chiqui Baby, ¿eh? Nos quiere, sí. Así me hablan los que me van a vender. Miren, al 1-800 Marque. Funerarias Chiqui Baby. Estás con Chiqui Baby. De costa a costa. Chiqui Baby. Oigan, vamos a hablar de las modas. ¿Hay alguna moda que ustedes recuerden ahorita que les parece ridícula? Ya sabe que se pone de modas muchas cosas en cuanto a lo que se usan. Hoy se van a usar todo lo de mezclilla. Pero sí hay cosas como ridículas. La verdad, como este año pasado, el salir en calzones, el que las muchachas salen en mil medias con un calzón, me parece ridículo, que fue la moda de no pants. Bueno, que se sigue usando. La moda del no pants. Sí. O sea, no, que no usan pantalón, que pueden usar como un negligé y se ponen medias, o por ejemplo, usar unos chorcitos que parecen calzón y así salir a la calle. Y es como una moda que se puso muy en tendencia. Okay. Está bien. Yo, compañera, lo que me parece ridículo, esa moda del año pasado y principios de este, Chiqui Baby, lamentada moda coquette.
Las doñas ya grandes, ridículas, con sus moñotes. Como no si le fuera, diga, no como le si fuera, diga. Como si fueran la niña tonta del kinder, pero a las hijas. Yo me puse en esa, en esa tendencia. No, 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 por Dios. Esa no me gusta, Chiqui Baby. La moda coquet. La coquet. Bueno, yo sigo coquet. Yo sigo muy coquet con Capri Blue. A ti, de César, ¿hay alguna moda que te cae gorda o que te cayó gorda? Puede ser de hace muchos años. Y esta moda va con Tomás Fernández y contigo creo que también. Las modas de las dietas, la dieta keto, la dieta no sé qué. Esa moda que todo mundo se pone con la misma dieta y yo no veo que adelgacen, Chiqui Baby, de verdad. ¡Oh! Y luego puro dolor de cabeza traes. Pero yo sí adelgacé, ¿qué te pasa? Tú cállate, que te cuidas tanto, que el juguito verde en las mañanas, que el jengibre con limón. Pero natural. Tú seguiste la dieta de la Chiquis. ¿Sí? Agüita caliente con limón. Esa sí funciona después de comer. Claro, te limpia. Entonces limpia no critiques lo que tú también haces. Claro, a ver. Dios, por Dios. No, y luego las inyecciones que te pusiste también. Ay, de los envíos. No, sí. ¿Y tú, Luis? Eso no. Yo, ¿sabes qué? Me resultó antipático y no lo entendí. Y me dolió mucho cuando mi hermana y una sobrina lo hicieron, que se quitaron las cejas para pintarse las cejas. ¡Ay, sí! Dios santo, eso me pareció, pero el tatuaje, que se quitaban. Sí, no, se dieron en la madre. Parece la como muñeco de ventríloco. Parece, ya se arrepintieron. Mi mamá también. Y ahorita la ceja la tiene color naranja. Ni cómo ayudarle. Naranja. Pero bueno. Oiga, mejor regresamos con el segmento de cosas que a nadie le importan. A subir el rating ahorita, pero bueno. El show que refresca tu día. El show de tu Chiqui Baby. Cosas que a nadie le importan. Mira, César. Nunca pensaste. Nunca pensaste que ibas a llegar a este nivel, ¿no? A cantar en un segmento. Ser corista. No, yo soy corista. Yo podría estar con el Buki de corista, con Marco Antonio Solís, de verdad. Sí. Vamos contigo, mi querido Tommy Fernández. O con las jilguerillas, Muñoz. Podría estar ahí también. Oye, compañera, en este segmento especial de cosas que a nadie le importa, y esto ya peruano está confirmado, para que no empieces a querer dañar mi segmento, como siempre. A ver. Compañera, no le quiero dar malas ideas a las doñas, pero ahí te va. En la era medieval, compañera, cuando los esposos se iban a trabajar, las mujeres les hacían un suculento almuerzo, ¿verdad? Y en este almuerzo, Chiqui Baby, le echaban veneno. Cuando ellos se iban, no sentían nada, pero a ciertas horas les empezaba a hacer efecto. Empezaban a vomitar, sentirse mareados. Y cuando llegaban casi moribundos a la casa, Chiqui Baby, en la comida, las mujeres les daban el antídoto. ¿Qué es lo que hacía, Chiqui Baby? Que los hombres relacionaran el estar en casa con sentirse bien. Porque si se iban de parranda, compañera, se empezaban a sentir muy mal y acababan hasta muertos. O sea, qué viejas tan mañosas las de antes, Garibay. ¿Cómo lo tienen a mi compadre, Chiqui Baby? Ya entiendo por qué, cómo lo tienen ahora, por qué paran en la casa. Les daban veneno. Y cuando ya le estaba haciendo efecto, llegaban a la casa a cenar el antídoto para que únicamente se sintieran bien en la casa. Usted dirá cosas que a nadie le importa, pero la próxima vez que se sienta usted mal, ahí le encargo que revise a su mujer lo que le da de comer, ¿eh? Este fue su segmento predilecto. Cosas que a nadie le importan. El show de Chiqui Baby. Estás con Chiqui Baby. De costa a costa, Chiqui Baby Show. Oye, a mí me da mucha vergüenza, tristeza, me da... Porque, por ejemplo, a mí me costó mucho trabajo hacer a Capri Blue. Disfruté mucho mi embarazo y amo a mi hija como no hay nada en el mundo que quiera. Entonces, el ver que madres tienen hijos a lo tonto, a lo estúpido, y luego les hacen daño... No los quieren, los tratan mal, o en este caso en particular, Luis, los venden o los intentan vender, me da mucha, mucha pena. Sí, Chiqui Baby, en Florida, ojo, atención, esto está relacionado con el consumo de drogas, ¿no? El fentanilo, las drogas, lo que acaba de decir Chiqui Baby, cuando tiene la mujer un niño o una niña no deseada. Esta mujer de la Florida trató de vender a su hija de 18 meses, un año y medio. ¿Cuánto pedía ella? ¿Cuánto empezó a pedir? $500. No. $500 pedía por su hija. No consiguió comprador y la abandonó en la calle a la niña.
la dejó en la calle a la niña. Se enteró las autoridades sobre este asunto. A los dos días arrestaron a esta muchacha, ¿no? Esta joven mujer, ¿eh? Ya está detenida, obviamente, y parece que pues el niño está a cargo de las autoridades pertinentes. Una niña. Pero qué terrible. O sea, un niño que vino a este mundo, una niña, que no va a tener el amor y el cariño de su madre biológica, ¿no? Wow. Pero bueno, tú bien dijiste, ¿no? En muchos casos es por otro tipo de broncas. Pero bueno, esa es una noticia que le teníamos que dar, y el problema del fentanilo que está creciendo cada día más en nuestro país, que ojo, porque no sé en qué va a terminar. Pero bueno, regresamos, mis amores, con otra historia que tiene que ver con la medicina. ¿Usted ha escuchado de la mirada de la muerte? Sí, que todos tenemos una mirada antes de morirnos. Ya le contamos. El show de Chiqui Baby. Aquí tenemos licenciatura en mitote. El show de Chiqui Baby. Adelante, mi querido Luis Garibay. Oye, ¿es cierto esto que existe la mirada de la muerte? ¿Qué le crees, güey? No, es que no lo digo yo. No, perdón, Tommy, no te burles, no lo digo yo. Hay unas personas que son especialistas, vamos a decir. Imaginémonos quién constantemente está en una situación de ver personas a punto de morir. La gente que trabaja con enfermos, digamos. Doctores. Exactamente. Y más que los doctores, Chiqui Baby, las enfermeras. Este es el caso de esta enfermera aquí en Los Ángeles. Ella se ha vuelto viral por este comentario. Ella dice que sí hay. Sí, ha descubierto una mirada de la muerte. Es aquella mirada que la persona tiene cuando está a punto de morir. Ella se ha conmovido, tiene 41 años y ha visto muchísimas personas, hombres, mujeres de diferente edad, a punto de morir o morirse, y ella ha identificado que todos tienen una misma mirada, de tristeza la mayoría de los casos. ¡Wow! Me retracto de mi comentario al principio, Chiqui Baby. Seguramente sí, porque me ha tocado con familiares que ya van a colgar los tenis, donde las enfermeras o los doctores dicen, si gustan, pasen. Hablen con su familia porque son sus últimos momentos. Ya se van a ir. Pero ay, güey, compañera. Pues fíjate que yo no había escuchado de tal situación, y me imagino que ellos, al estar en esa situación, pues podrían ver ciertas características, pero también tiene que ver con características de su estado de salud, ¿no? De que ya no están bien sus signos, etcétera, etcétera. No solamente la mirada. Sí, la mirada, Chiqui Baby, y al regresar podemos hablar un poquito. Aunque mucha gente tiene miedo a hablar de la muerte, ¿no? ¿Ustedes tienen miedo a hablar de la muerte? No. ¿O cambiamos de tema? De repente quieren hablar de Lupillo. Al regresar les voy a contar lo que dijo esta enfermera acerca de la mirada de la muerte. El show de Chiqui Baby. El show más divertido, polémico, carismático, controversial, gracioso, agradable. El show de tu Chiqui Baby. El show de tu Chiqui Baby. A ver, aquí está intrigado mi querido Luis Garibay en hablar de la muerte. Yo no le tengo miedo a la muerte, no, y te lo digo sin que me lo preguntes. Yo creo, en mi caso, siento que yo ya he vivido bastante. Dios me ha dado la oportunidad de hacer tantas cosas y estoy muy, muy agradecida con eso. Se puede morir mañana y está tranquila entonces. Sí. Yo estoy tranquila. Lo único que me da así como ya cosita un poquito Capri es Blue. Mi hija. Claro. Pero sé que tiene gente a su alrededor que pudiera cuidarla y darle una buena vida, ¿no? Pero... César no. Tomás. Sí, gracias. Y no, pero no, yo rápidamente, no me has preguntado, pero para dejarte hablar ya también. Culturalmente el mexicano no le tenemos miedo a la muerte porque desde chiquito nos acostumbran al Día de Muertos y cosas así, compañera. Entonces no es algo que nos llene de escalofrío, pues. Venga, peruano. Qué bien. Pero que sí existe esta mirada de la muerte, a veces, dice la enfermera, simplemente se quedan mirando. A veces hablan con alguien que no hay. Se ponen a conversar con una persona que supuestamente está y no está. En otros casos, dice, tienen una sonrisa en el rostro, como si estuvieran viendo algo que los hace muy felices, con una sonrisita que estuvieran mirando algo muy feliz, y por eso se llama la mirada de la muerte. También suele ir acompañada, dice, de... como si estuviera mirando a alguien que ama y conoce, ¿no? Una persona que ama, y como si se encontrara con alguien que ama y conoce, pero que está muerta, ¿no? Esa miradita dice que ya le anuncia que está a punto de morir la persona, ¿no? Patrona, sé que suena medio locochón, pero sí yo lo creo, porque, o sea, también un policía, Chiqui Baby, viéndote a los ojos, porque lo hace todos los días, sabe si vienes drogado con cocaína, si vienes drogado con marihuana, sabe si estás diciendo mentiras, Chiqui Baby, porque lo haces todos los días. Obviamente una enfermera que ve gente morir con frecuencia, va a saber quién ya va a colgar los tenis. A ver, míreme los ojos, míreme los ojos. Que se me va a descubrir lo que me metí en el baño y no quiero.
El show de Chiqui Baby. Estás escuchando el show de Chiqui Baby. De costa a costa. Chiqui Baby Show. Oye, Luis Garibay trajo a la mesa un tema muy interesante que creo que se puede desembarcar en dos, pero empecemos por uno, ¿no? Si hay alguien, por la razón que sea, salud mental, depresión o locura, quiere tomar la decisión de suicidarse, ¿no? De quitarse la vida, de aventarse de un balcón, tiene el derecho de hacerlo, ¿no? Como persona. Pero estas imágenes que nos has mostrado, no sé si son nuevas o no, Luis, pero son de una persona que es salvada de que se tire de un precipicio, ¿no? Al precipicio. De un edificio, ¿no? Que se tire de un edificio. Está prácticamente en el balcón de un edificio, vamos a decir, de 15 pisos. La persona. Y hay una movilización de personal de seguridad, policías, bomberos, rescatistas, cantidad de personas para intentar salvar a esta persona. De hecho, logran salvarla, logran evitar el suicidio, aunque ella intenta hasta el último momento tratar de suicidarse, ¿no? ¿No? Pero las personas pues especializadas logran salvarla. Mi pregunta era en ese sentido, ¿no? O sea, ¿hay que salvar cuando una persona ya quiere decir, pues hasta aquí estuvo, aquí me voy? ¿Hay que salvarla? ¿Hay que intentar hacer todo lo posible por evitar el suicidio? A ver, Muñoz, tú. ¿Qué? Claro, por supuesto. O sea, la vida es sagrada y no somos quien ni para querer quitarnos la vida ni para propiciar o permitir que otra persona se quite la vida. O sea, solamente Dios, según yo y mi religión, solamente Dios decide cuándo nos vamos de este mundo, Chiqui Baby. Bueno, yo estoy en desacuerdo. Yo estoy completamente en desacuerdo de lo que dice César, porque siempre creo que como seres humanos nos hemos dejado regir por lo que diga el presidente o por lo que diga nuestra religión. Y depende realmente de las características de lo que esté sucediendo. Por ejemplo, si yo veo a alguien, mi querido Luis, por ejemplo, si yo veo a alguien que se quiere tirar de un precipicio, te digo al regresar lo que haría. El show de Chiqui Baby. De costa a costa, de norte a sur, escuchas a tu Chiqui Baby. Chiqui Baby. Yo sé que es un tema muy controversial, el tema del suicidio. Entonces yo me quedé en el segmento anterior que yo le digo, si yo veo a alguien que se está tirando de la azotea o de un precipicio, evidentemente yo trataría de salvarle la vida. Porque yo siento que si alguien se está tirando de un precipicio, de algo que se quiere quitar la vida o se quiere cortar la vena, muchas veces es gente que está pasando por un momento difícil, ¿no? Y a lo mejor necesita amor, necesita ayuda, necesita apoyo, claro. Necesita empatía. ¿Verdad? Uh-huh. Pero lo que yo estoy en desacuerdo contigo, César, es en lo que dijiste, que solo Dios te puede quitar el derecho de la vida. Por supuesto. Y no, como seres humanos, tú tienes el derecho de decidir si ya no quieres estar en este mundo. Y por eso yo, en este programa lo digo, yo estoy a favor de la eutanasia. Estoy en favor de la eutanasia para aquellas personas que están pasando por un momento difícil anímicamente, están postrados en un hospital, no les dan ninguna esperanza de vida y ellos toman la decisión de que ya no quieren vivir así y ellos toman la decisión, yo sí estoy de acuerdo que se puedan quitar la vida. Yo sí creo, obviamente asistidamente por un médico, no de tirarse al precipicio. La yo pregunta sí de Luis era de tanto recurso que se gasta para una persona que se quiere suicidar y digamos una persona joven, Chiqui Baby, ¿qué piensas de eso? Uh-huh. ¿Cuáles recursos? Los bomberos, la policía, claro. El negociador, o sea, muchísima gente. No, yo hay cosas más importantes que preocuparnos que por lo... Ay, tú ya estás preocupado por los impuestos. No, yo creo que hay que invertir más en la salud mental gente para que no se tiren de un precipicio, por ejemplo. El suicidio, la salud mental, la depresión. Yo sí creo que ese es un tema muy, muy profundo y muy importante. Pero hay gente, imagínate que tú tienes una enfermedad terminal que no vas a poder disfrutar de la vida. Y está sufriendo por 15 años. Yo de verdad, yo prefiero descansar en paz y no hacer sufrir a mi familia, porque le arruinas la familia sus vidas. Entonces yo por eso sí estoy a favor de la eutanasia. Pero ahora bueno, del suicidio. ¿Qué opina? Aquí tenemos licenciatura en mitote. El show de Chiqui Baby. No, qué barbaridad. Tú con tus historias, Luis. Ahora han criticado a una mujer por asegurar que frotarse las axilas con frutas le ayuda más que ponerse desodorante.
¿De dónde sale esto, Luis? Bueno, es que en las redes sociales ahora pues todo el mundo se ha vuelto, ¿no?, como influencer, una personalidad a la que hay que seguir, ¿no? Esta muchacha, ella, según, se frota las axilas con frutas, ¿no? Y dice, pues esto está bien, esto es natural, es mucho mejor que ponerse desodorante. A ella le está funcionando, ¿no? Y entonces la han criticado, que le han dicho, no, que tú estás mal, que estás loca, que esto, que lo otro. Pero, por ejemplo, yo creo que sí, en la naturaleza hay cosas prácticas que puedes utilizar para reemplazar estos productos que traen químicos, pues es mejor hacerlo, ¿no? Ok. Bueno, yo sé de, por ejemplo, el limón. ¿Qué usas tú, por ejemplo, ¿no?, Chiqui Baby? ¿Qué usas limón, tú para la axila? Bueno, en mi casa era el limón con bicarbonato, porque aparte también te blanquea. Entonces ya ves que uno se le pone prieto en aquella zona. Entonces con limón y bicarbonato te ayuda. Si hay alguien que sabe de remedios caseros es César, ¿eh? César. Bueno, sí, yo sé. César, ¿tú sabes otro? No, porque yo te voy a decir una cosa. Yo sí algo tengo, Chiqui Baby, toda mi vida. Desde pequeñito, yo tenía una huertita atrás en mi casa, allá en La Chona, Jalisco. Pero entonces, la axila la tienes oscura. No, discúlpame, peluda. No tengo ninguna parte de mi cuerpo oscura. Te lo digo, Luis. Y cuando gustes, bueno, no, mejor cuando gustes, no. Pero. Toma la palabra. Te voy a decir una cosa. Yo, mi pelo, Chiqui Baby, toda la vida con limoncito. Es mi gel, el limón y la naranja. Yo lo revuelvo el juguito y me pongo en el pelo. Para el sobaco. Bueno. Para el sobaco, limón con sal. Limón con sal, Tommy. Como el tequila. Como el tequila. Limón con sal en el sobaco, en la axila. Pero es el mejor desodorante, de verdad. Pero ¿sabes qué? Yo en lo que sí estoy en desacuerdo y yo creo que de ahí viene la controversia. Oye, la fruta sale cara, ¿no? Y para estarte frotando por allá, aquellito, mejor hay que donar esa fruta para gente que no tenga que comer. Hay fruta barata, chiquibé. Mira. Luego está el frutero vendiendo en la esquina, pasas, ir a una piña con papaya, llegas a la caja, te la embarras. Oye, compañero. Ay, no. Pero la papaya en el pelo es buenísima, Chiqui Baby. Tú haces un licuado de papaya. ¿Cómo ya vas a empezar con la papaya y el aguacate? Oye, el aguacate carísimo. No. En la cara el aguacate. No. El show de Chiqui Baby. Siempre los primeros en el mundo del espectáculo. Always the first. El show first de Chiqui Baby. Fíjate que yo no sé si ustedes van a pensar diferente, pero yo cuando hablo de Ana Bárbara nunca pienso en controversia. O sea, sé que ha pasado por ciertas cosas y que ha tenido varios hijos. O sea, ha habido cosas de las cuales hace noticia. Pero no la considero ella una mujer conflictiva o controversial. No la conoce, pero, usted. Bueno, yo no la conozco así. No la conoce, así. Obviamente. Bueno, pero ahora dicen, debido a pues que está peleada con la familia, porque realmente está peleada con la familia y con algunos hijos, incluso de ella misma, y todo se dice y se rumora que es por Ángel Muñoz, quien es su pareja actual, su esposo, pero ella sale y lo defiende a capa y espada, y pues de entender como que ella está muy bien, ¿no? Bueno, ahora dicen que hay una orden de restricción contra su hermano, Francisco Ugalde. Ahora interpuso una orden de restricción, porque por un lado nada más se había dicho como que no estaba contento con lo que el hermano estaba diciendo, pero ya le puso una orden de restricción, mi querido. Mira, esta persona, Garibay, el hermano, que tú lo conoces bien, convivió con nosotros, el Pancho. Por supuesto, el Pancho. Chiqui Baby, aparentemente es una persona más violenta de lo que pensamos. Él perdió su visa, perdió su privilegio de entrar a este país y le echaron la culpa, como te mencioné el viernes, al esposo de Ana Bárbara, que trabaja en inmigración, que él había movido las cifras, pero no, compañera. Pancho, Francisco Ugalde, el hermano de Ana Bárbara, ya había maltratado a una mujer en Chicago. Esta mujer, Chiqui Baby, le fue y le puso la demanda y también tenía orden de restricción porque es una persona sumamente agresiva. Este incidente, Chiqui Baby, lo llevó a que perdiera la visa. Entonces, lo que ha hecho Ana Bárbara seguramente es porque la está amenazando y la está acosando. ¿Qué es lo que quiere? Quiere dinero. Quiere dinero por supuestamente ser coautor de unas canciones de Ana Bárbara. ¿Quién sabe? Claro. ¿Quién sabe, patrón? Es una familia irascible, ¿eh? Esta familia de... ¿Qué? ¿Una qué? Irascible. Háblame en español. Enojones y revoltosos. Enojones. Ahí están, anda, perdón. A su nivel, sí. Bueno, señores, así la cosa. Yo de verdad le envío un mensaje muy bonito a Ana Bárbara, que se arregle todo para que ella esté tranquila y en paz y siga triunfando en lo que le gusta, que es la música. Está guapa, ¿eh? Vamos a regresar con más, señores, los problemas que tiene uno acá en la Florida. ¡Qué barbaridad! El show de Chiqui Baby. Estás con... Sobrina esa. Costa. Chiqui Baby Show. Oh, mi niña hermosa. Chiqui, oigan, baby. Ya la Capri dice palabras completas. Por ejemplo, perdón. Amor.
La Capri ya dice frases completas, como dice, mamá, siéntate aquí. Así. O sea, ya te dice, mami, quiero helado. Bien, venga aquí a jugar. O sea, ya dice palabras completas. Y las maestras están tan contentas con ella porque dicen que es una niña muy inteligente, sea mi hija. Pero ¿eh? son órdenes, Tommy, ¿eh? Ojo, atención, está mostrando un poquito. Ven aquí. Sí. Mamá, sí. ¿Quieres? Wow. Eso te lo digo. Ni que no tuviera quien sacar, güey, también tú. No. A su papá. Ajá. Igualita al papá. Sí. ¿No? Sí. Cállate. Oye, pero hablando de Capri Blue y de su escuela, fíjense que el otro día recibí un mensaje, pues no tan agradable, pero yo creo que ese tipo de mensajes que no recibirían ustedes en California, ¿no? De una maestra que pues se va a ausentar debido a que su esposo no se encuentra bien, se encuentra en el hospital debido a un accidente que tuvo. Y el accidente, pues, es que fue a los Everglades, que son como unas zonas de agua pantanosas por acá en la Florida, y que estaba, no sé si trabajando, pescando, de qué manera, y que, oye, mano, un cocodrilo lo mordió. Wow. O sea, y bueno, ella se va a ausentar para cuidarlo, pero pues toma la cachetona que ahora pues tuvieron que sacar un GoFund porque la maestra pues no va a ganar lo mismo ahora estando ausente. Yo vi la noticia, Chiqui Baby, sí, que se fue a pescar y en vez de pescar un cocodrilo, era entonces esposo de una maestra de Capri, imagínate. No, así la cosa. Pero hermano, date cuenta. Bueno, es que saludos a todos los de Orlando, no quiero meter la pata. Dígalo. No, pero eso fue acá en Miami. Por eso, bueno, pero a toda la gente que nos escucha, no quiero que la agarren conmigo, pero un estado tercermundista, Garibay. Cállate, no, tampoco nos digas así. Pero bueno, mejor ya nos vamos. Mañana regresamos con mucha actitud y buena vibra aquí en el show de Chiqui Baby. Pásela bonito. Esto fue el show de tu Chiqui Baby. Escúchanos aquí mismito, en tu estación favorita, de lunes a viernes a la misma hora. El show de tu Chiqui Baby ha terminado. Pero regresamos. El show de tu Chiqui Baby. Boost Mobile tiene una gran oferta para que aproveches tu reembolso de impuestos al máximo y te mantengas conectado. Al cambiarte a Boost, recibe un 50% de descuento en tu primer mes de datos ilimitados. O, con un plan ilimitado de $40, llévate un Samsung Galaxy A15 5G por $39.99. Obtén los mejores teléfonos en las redes 5G más grandes del país. Con Boost Mobile, cambiarse es fácil. Solo visita BoostMobile.com. Boost Mobile, sin miedo al éxito. Para clientes nuevos y solamente en línea, requiere AutoPay. 50% de descuento en el primer mes requiere un plan de $25 al mes. Aplican otras restricciones. Visita Boost Mobile.com para detalles.